yolumuzu bulma yoluna bir adım daha attık. Hiç boşuna temkinli olmaya çalışma. Ben hissediyorum. Çok yaklaştı. Bunu kabul etsen de etmesen de onun babası Baran ve bir gün bunu öğrenebilirler. Dilan haklıymış. Ne olur güzel bir şey söyle. İyi bir haber ver ne olur. Miran. Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Baran se enteró de que Miran estaba vivo? ¿Qué está pasando entre Tark y Baran? ¿Hasta cuándo Zeyda logrará permanecer en silencio? Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Después del día que pasó con Baran Nar, se da cuenta de que Dilan está mejor. Esta situación alivió a Baran. Mientras Dilan dormía, dice, «Te extrañé mucho». Más de lo que pensaba, más de lo que sabía, añade. Él está feliz de verla dormir tranquilamente. La atmósfera se volverá tensa cuando Tark Baran asienta. Ahora parece que la Guerra Fría ha terminado. Baran dice que no hay problema. Dice que todo está bien, entiendo que estés preocupado. Con esta conversación, Acer entenderá que Nar no es su hijo. Tark habla con Acer. Dice que los hombres de Baran se han llevado a Murad y lo traerán aquí, a Estambul. La tensión aumentará en la mesa. Baran querrá ocupar el asiento que le confió. Sin embargo, Tark no querrá permitirlo. La segunda tensión ocurrirá aquí. Después de la mesa, Tark hablará con Zeyda. Para Zeyda, Nar no es nada importante. Llegó el día en que el niño vivió bajo el mismo techo que sus padres biológicos. Lo aceptes o no, su padre es Baran. Quizás aprendan esto algún día. Tark no puede soportar más las palabras de Zeyda. Lo silencia y le dice que si mantienes la boca cerrada, nadie aprenderá nada. Zeyda nota la amenaza en los ojos de Tark. Dilan dice que se siente más cercana a Miran. Dimos un paso más para encontrar a nuestro hijo. Sin embargo, intenta actuar con cautela. Él dice que no intentes ser cauteloso en vano. Siento que estamos muy cerca. Mientras investiga a Baran Abdo, se encuentra con algunas personas. Dice que necesito todo lo que sabes sobre él. Mientras tanto, sin embargo, mantiene a Tark Baran bajo vigilancia. Dilan tenía razón. Baran llega a Dilan con lo que aprendió. Mientras tanto, Dilan también pasa tiempo con Nar. Por favor, di algo agradable mientras miras a Dilan Baran a los ojos. Me dice dame buenas noticias, por favor. Baran lo abraza y le dice Miran. Mientras tanto, Nar los ve abrazarse. No puede encontrarle sentido a lo que está sucediendo. Estoy esperando sus comentarios debajo de este vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.